¿Qué pasa? Saludos, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Sí, parece que estamos volviendo al pasado trayendo un vídeo de esto, porque fue básicamente como mi canal empezó a explotar y empezó a llegar un montón de seguidores y demás. Pues sí, he vuelto, nuevo vídeo. ¿Por qué? Porque se puede conseguir a un singular en este juego nuevo mediante código. Y es nada más y nada menos que Victini. Vamos a poder obtener a Victini dentro de este juego desde la comodidad de casa. No tenemos que ir a ningún sitio a reclamar el código, no tenemos que pagar nada, todo gratis. Pero, obviamente, tiene un pero. Y es que tiene una fecha límite. Así que, si estás viendo este vídeo... Espera, que lo tengo apuntado por aquí, ¿vale? Espérate un momento. Si estás viendo este vídeo después del 21 de agosto, pues te has quedado sin Victini. Lo siento mucho, pero si lo estás viendo antes del 21 de agosto, pues corre, ¿qué haces? Corre, pilla la Switch y pone el código que te voy a decir ahora, ¿vale? Porque después este Pokémon lo vamos a poder pasar a lo que viene siendo diferentes juegos. O sea, lo vamos a poder tener en Leyendas Arceus, si quieren tenerlo en Leyendas Arceus, creo, si lo acepta, claro. Y también lo vamos a poder tener en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que eso la verdad es que está guay, ¿sabes? Victini no se puede conseguir fácilmente los juegos y por eso hice el vídeo, digo que esto vale la pena, ¿vale? Y lo voy a poner aquí, obviamente, porque quiero que se vea en el Overworld, ¿no? Para la miniatura, más que nada. Así que lo que vamos a hacer es apretar la X, ir a Regalo Misterioso, ir a Recibir Regalo Misterioso, Recibir mediante código y contraseña, y aquí tenemos que poner el siguiente código, que sería World, ¿vale? Que es mundo en inglés, ¿vale? 22 y Victory, ¿vale? Obviamente, tal cual como lo estoy escribiendo, ¿vale? Victory, ¿vale? Le damos a Start. Quedaría así. Ahí está, buscando regalo. Y aquí lo tenemos, Victini, aceptar. Vamos a ver las características, bueno, las estadísticas que tiene, lo que viene siendo las habilidades y demás. Porque claro, ya este Pokémon ya es nuestro. Y te digo, lo podemos pasar a cualquier lado. Mediante Pokémon Home ya lo podemos tener en cualquier juego. Y esto mola, esto mola. La verdad, tenemos a un Victini totalmente gratis, sin hacer trampas, 100% legal, que es lo importante, ¿vale? Comprueba tu equipo, estamos a día 19, es decir, les quedan 3 días. Como se dejen ir, les quedan 3 días, ¿vale? Vale, para obtenerlo, no sé si se ponía automáticamente aquí. Sí, se pone aquí automáticamente, ¿vale? Vamos a verlo. Vaya Arabol viene, bueno, vamos a ver lo que hace. La valla esa nunca la había escuchado, ¿eh? Vale, si la lleva un Pokémon, aumenta mucho una característica en un momento de apuro. Vale, perfecto. Es psíquico fuego. ¿Psíquico fuego? Ahora me entero, pensé que era fuego puro. Todos los días aprende algo nuevo. Vale, ahí está con su... con la Pokéball de evento, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama la Pokéball de evento esa, la verdad. Honor Ball no es, ¿vale? Aquí tenemos la habilidad de Tino Victoria. Sube su precisión y la de sus aliados. Está roto, ¿eh? Está roto. Encima tiene las estadísticas en ataque físico y baja velocidad. No sé por qué, pero me salió malo, ¿no? O sea, que sea malo en velocidad es F, ¿verdad? Tenemos aquí las habilidades que son V de fuego, golpea con una V de llamas a los... Esta es la habilidad característica de él. Cabezazo Zen, avivar y nitrocarga, ¿vale? Y aquí pues tenemos origen WCS 2022 y aquí tenemos la cinta, ¿vale? Que es Victini el memorable, punto. Es decir, este Pokémon solamente se puede conseguir en Pokémon Espada y Escudo. Parece mentira que sigan haciendo eventos de esto, ¿eh? Bueno, es que debe estar competitivo, así que es lo normal, ¿no? Vamos a ver un poco lo que viene siendo los IVs del Pokémon. Todo inmejorable, 6 IVs. No tienes que entrenarlo, darle fichas plateadas ni nada. Pero me extraña mucho lo de la velocidad. No sé, déjenme en los comentarios si a todo el mundo le está viniendo con esta naturaleza o qué. Pero sí, muy bien que me suba el ataque físico, pero me está bajando la velocidad, tío. Bájame, bueno, es para usarlo de las dos formas, ¿no? Para tener tanto ataque, no, lleva todo ataque físico. Le debería haber bajado el ataque especial aquí. No sé por qué me bajó la velocidad, la verdad. Se habrán equivocado, habrán apretado una tecla que no era. Pero aquí, en teoría, la naturaleza buena para este Pokémon debería ser, vamos. Depende cómo lo lleve. Pero sería que le sube el ataque físico y le baja el ataque especial. Que creo que es firme, puede ser. Creo, si no me equivoco. Hace ese tiempo que no juego competitivo y me está apeteciendo, la verdad, volver a jugar este juego, ¿eh? Me está apeteciendo bastante. Así que nada, chicos, nada más que decirle. Pueden conseguir a Victini. ¿A qué esperan? Corran, consigan a Victini. Ya saben que pueden dar un grandísimo like, comentario, suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Venga, chao.